Bueno amigos, muy buenas tardes. En el día de hoy vamos con últimas informaciones de Venezuela. La embajada de los Estados Unidos en Venezuela se pronuncia sobre la detención del señor Zambrano y lanza una advertencia. Esto aparece exactamente en la cuenta de redes sociales de la embajada de los Estados Unidos en Venezuela, la cual es US Embassy BE. Y dice así: la detención arbitraria del diputado Edgar Zambrano por las fuerzas de seguridad opresoras de Maduro en Venezuela es ilegal e inexcusable. Maduro y sus cómplices son los responsables directos de la seguridad de Zambrano. Si no es liberado de inmediato, habrá consecuencias. Estados Unidos está amenazando directamente a Maduro si no libera al señor Zambrano. Esto no va a pasar, señores. El señor Maduro no va a liberar a Zambrano. Por el contrario, va a continuar cogiendo a todos los diputados opositores, a todos los diputados que estuvieron el día 30 de abril en las manifestaciones, que estuvieron dando órdenes a las tropas que estaban adheridas a Juan Guaidó. Pero lo chistoso del caso es que a Juan Guaidó no le hace nada. Juan Guaidó anda tranquilo, él anda por la asamblea, él anda en Caracas sin ningún problema, no le hace nada porque tiene miedo de que los Estados Unidos entre y haga una intervención militar en Venezuela a causa de todos los atropellos que este señor Maduro, por no decir nada más, ha venido desarrollando en Venezuela. Venezuela en este momento está sumida en una depresión, no solo económica, las personas están aguantando hambre y este señor Nicolás Maduro lo único que hace es robar y robar y robar a Venezuela, sacarle todo el dinero que tenga disponible Venezuela antes de irse. En ese plan es el que está Nicolás Maduro en este momento, tratando de sacar la mayor cantidad de dinero a Venezuela antes de partir del país. ¿Ustedes creen que este señor hubiera aguantado tantas cosas como las ha aguantado por nada? No creo. Ahora, tiene todos sus enemigos, los que eran sus amigos ahora son sus enemigos, aunque él no lo sabe. El único que no sabe es él, que todos, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, los hermanos Rodríguez, todos están en este momento en contra de él y quieren su cabeza, quieren bajarlo del poder porque ellos se quieren perpetuar. Saben que Nicolás Maduro está débil, que está escondido, que no sabe qué hacer y ellos no saben cómo decirle a las autoridades o bajarlo o hacer un atentado como ya lo hicieron, o traicionarlo como ya lo hicieron. Están en este momento en eso. Entonces, señores, esa es la información del día de hoy. La intervención es inminente. Si Venezuela no suelta al señor Zambrano, la intervención americana es inminente, señores.